estaba bien abierta la puerta. en el late night, necesitaron un nuevo pelvis. Pero todo está excelente. Lolo, ¿cómo estás? Todo bien. Ya ves, necesitamos seguro, definitivamente necesitamos un seguro para mí. Bueno, pues bienvenidos a otro episodio de Late Night. Tenemos muy buenos invitados esta noche. Tenemos a Nini Blanco, tenemos a Juan Ríos y de nuestro grupo favorito, Toro Bandido. Toro Casado, como le dice nuestro director Ranferi. Toro Bandido, sí que va a tener un gran show, pero como siempre vamos a hablar primero de lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro país y en nuestro planeta. Comenzando con Ciudad Juárez. Estamos de júbilo, no se crean, pero sí, aquí está el Chapo. Ya cambiaron todos los semáforos también y pavimentaron y algo con el Papa. Ya está el Chapo aquí en el Ceferezo. Y resulta que lo primero que dijo es que necesitaba cloro. Así es. Dijo que le pidió a la administración del Ceferezo que quería cloro para limpiar. El Ceferezo cedió, obviamente, a su capricho. Y le dijeron así, ay, bueno, pues tú la virula, no va a ser que nos vuelvas a hacer otro túnel. Lo pusieron en el piso de abajo otra vez. ¡Guay! ¡Sí! ¡Pónganlo en el segundo piso mínimo! Pero bueno, de ahora en adelante, Joaquín, el Chapo Guzmán, será conocido como Lady Ceferezo. Así es, con su clorito. No va a ser que haya moho en los túneles. Luego también aquí en la ciudad del Cabildo, nuestro honorable y benemérito. Heroico. Y heroico Cabildo de la ciudad acaba de rechazar sancionar las malas obras públicas de la ciudad. Boo indeed, así es. Dijeron, esto se hizo mal, no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Su razón fue, hey, los aztecas hicieron las pirámides todas mal, decrépitas, y nadie dice nada. ¿Por qué vamos a castigar a esta gente? Es más, no les adelantamos de todas maneras. Sí, se va a deshacer eventualmente, que de una vez esté deshecho, no, ya. Se hará turístico. Gracias. Gracias, regidores. Una joya, joya de la ciudad. El Partenón fronterizo. Así. ¿El Partenón? Bueno, en Estados Unidos, la cadena de restaurantes KFC, mejor conocido como Kentucky Fried Chicken, anunció una nueva línea de esmaltes para las uñas, sabor pollo. Uh-huh. Van a decir, ¿what? Pero te pones esmalte sabor tortilla, sabor chile y cebollitas y tienes una cena completa en tus manos. Un plato de guante, así de guante. ¿Un plato de guante? Pues sí. O un guante de plato. Pues lo que sea. Y ya puedes... Ya dale. Te pasas directo a chuparte los dedos sin tener que comer. De hecho, sería una buena dieta, ¿no? Sí, nomás estar comiendo uña. Bueno, el departamento de Massachusetts acaba de descubrir que la mujer encargada de hacer las pruebas de drogas ahí en el departamento de policías duró casi 8 años trabajando bajo la influencia de las drogas. Fuera de regañar, le dijeron, claro que sí, qué mejor experto que alguien que sabe perfectamente qué está pasando, ¿no? O sea, si tienes un físico, quieres que tenga mínimo 8 años haciendo problemas de física. Esta tipa debe ser como el Sherlock Holmes del antidoping, no necesita examen, es así de chetos en las manos, ojos rojos, le gusta el reggae y está viendo ese póster de un gato en la pared. Marihuana. Sí, yo apoyo a esa señora. Muy bien. Aparte siempre te piden como 10 años de experiencia en todo, ¿no? Se empezó ya desde tiene 8, ¿no? Claro. Y bueno, un economista en la Universidad de Pensilvania fue acusado de terrorismo y lo bajaron de un avión, de hecho, porque una pasajera lo vio haciendo algo raro, estaba escribiendo cosas raras en un libro. Mm-hmm. Eran fórmulas matemáticas, el tipo es economista y estaba haciendo fórmulas físicas y... Estaba haciendo álgebra, se llama álgebra. Álgebra. Es como el primo más difícil de las matemáticas. Anyway, nosotros estamos de acuerdo con esta señora y qué bueno que lo bajaron del avión, porque estoy seguro que todos ustedes no leyeron hasta el final del libro de Baldor. Ajá, donde después de las divisiones polinomiales viene el yihad. ¿Cuántas vírgenes te tocan y cómo hacer bombas caseras? Vayan por su libro del Baldor que tienen ahí en las cajas con los demás libros. Y ahí viene, ahí viene. Ahí sí. Viene. Y bueno, la familia Kardashian fue a vacacionar a Cuba. Uh-huh. Recientemente, pues, hay mucha controversia por su visita, ya que Raúl Castro dijo, a ver, hemos sufrido la revolución, prisioneros políticos, falta de higiene personal, desapariciones y comunismo por años, pero Kardashians
Nunca jamás. Eso sí está triste. Pero cubanos iban a Yurka, o sea, no tienen excusa. Y una mujer en Inglaterra se golpeó la cabeza y recuperó la vista después de 20 años de ceguera. Así que, señores, al parecer, a tus 30 años de estudiar medicina, 3 doctorados, 1000 horas de residencia, pues resulta que lo único que necesitas es, como en las teles viejitas, un buen golpe y todo se arregla. Así que les enseñaron mal. Y finalmente, en China, acaba de prohibir que salgan mujeres comiendo plátanos porque es muy sensual y sexual. Claro, okay, que es sensual. No hay forma de comerte un plátano sin que se vea sexual, ¿no? Siempre es... Pero nosotros descubrimos la manera. Es fácil. 1, quiebras el plátano, te lo comes en pedacitos. 2, lo muerdes violentamente, como taco. 3, puedes agarrar 2 plátanos y muerdes y así confundes al espectador. O agarras tus plátanos y nomás la puntita, nada más la puntita de varios plátanos. O mi favorito, simplemente pones el plátano adentro de una papaya y luego te comes el plátano que está dentro de la papaya y así nadie va a poder ver el plátano y se le quita lo sexual completamente. Sí, claro. Ajá. Definitivamente. Hashtag plátano dentro de la papaya. No más sexualidad al comer plátano. Bueno, esto es el Late Night. Vamos a comenzar. Empezamos con nuestros buenos invitados, Nini, Juan y nuestros toros bandidos. Vamos a darle. Esto es el Late Night.